Manu, a ver, contame ahora por dónde estás o qué recorrida hiciste para justamente hacer un relato de cómo está la ciudad o gran parte de la ciudad. Recorrimos la ciudad, como bien lo mencionabas, con esta tormenta, este temporal, que va dejando distintas marcas en la capital provincial, porque no solamente ramas y por ahí algunas calles anegadas con la boca de tormentas tapadas, sino golpeó fuerte en algunos lugares del sur y sobre todo donde hay gran cantidad de árboles. Vamos a ir de a poco para que la gente que todavía no salió de su casa tenga cuidado, tenga precaución. Y sobre todo a la hora de circular, porque va a tardar tiempo. Hay pocas cuadrillas para que puedan, obviamente, tratar de resolver estos temas. Y como son árboles muy grandes que niegan totalmente el paso por las calles, seguramente en horas de la mañana lo podrán sacar, pero lo que quiero decir es que no va a ser de un momento para otro. Roque Sáenz Peña al 3100. En la zona allí de el Parque Garay, un árbol caído corta toda la calzada, directamente no se puede pasar, y sobre todo también que se llevan consigo los cables, que algunos pueden ser de luz, otros de telefonía, así que tener mucho cuidado para los que transitan por la zona. Lisandro de la Torre al 4000, ya cerca de 4100 por el sur, también lo mismo. Un árbol que prácticamente arrancado desde raíz, que obstruye totalmente la calzada. Y en este sí me preocupa porque se ha llevado consigo varios cables, e incluso en las cuadras o en las casas linderas ha provocado que no haya iluminación. Por otro lado, 4 de enero al 2700, un árbol ya con varios reclamos encima, directamente también tumbado por la tormenta, se llevó puesto cables de luz y de telefonía, allí la cuadra totalmente oscura, y sobre todo cayó encima de un Peugeot 207 en la puerta de la casa de su dueño, que lo entrevistamos hoy, lo entrevistamos en el correr de la mañana. Ustedes me darán el OK si está para poder pasarlo al aire, pero la verdad que el testimonio, la verdad que genera mucha impotencia, porque no solamente que tenía varios reclamos, sino que el auto apenas lo había comprado en febrero, todavía no tiene la transferencia hecha, y ya No, qué va. prácticamente el árbol se cayó encima de este Peugeot 207, que directamente lo hundió a la mitad. Lo escuchamos, si querés, ¿eh? Al dueño del auto. Perfecto. Cuéntenos cómo se enteró de esto en estas horas de la mañana. Hola, buenos días. Sí, no, me avisa mi hermano que escuchó un fuerte viento, así como huracanado, y siente la caída del árbol y automáticamente el ruido y se activa la alarma de un auto. Y cuando él se asoma, ve que el árbol cae arriba del auto que yo adquirí a partir de mediados de febrero de este año. Y usted cuando abre la puerta ve que el auto está destruido. Sí, como se va a poder apreciar en imágenes o videos o algo así, donde ya cuando yo me asomo ya el árbol ya está caído encima del auto prácticamente con los daños irreversibles que tiene. ¿Y cuál fue su reacción cuando lo vio? Y sorpresa porque yo estaba completamente dormido y no escuché cuando se levantó el fuerte viento y algo de precipitación que cayó aproximadamente entre las 4 y 20, 5 menos cuarto de la mañana, que fue cuando aparentemente Qué se garrón, cayó el árbol. la verdad, qué mal, qué feo levantarte así, ver tu auto destrozado, se decae un árbol, hubo reclamos, no se hizo nada y finalmente pasó lo que podría haber sido evitado, y un auto destrozado, el hombre que no hizo la transferencia, hay que ver el seguro que le reconoce y que no, pero es realmente una lástima todo esto, ¿eh? Manu, excelente laburo. Esto lo que hiciste ahora vos con este repaso va a quedar reflejado después en el canal de YouTube, ¿eh? Y van a poder ver las imágenes que pudiste tomar luego de la tormenta en la madrugada. Fuerte abrazo, la seguimos mañana, ¿sí? Perfecto, y lo último, Colo, para repasar la gente que vaya para el lado de Santo Tomé, quien tenga que
tomar sí o sí J-Paso. Atención, porque J-Paso y San Lorenzo, calzada reducida hasta la mitad porque hay dos árboles caídos. En realidad un árbol casi en su totalidad, y a la cuadra siguiente una rama que obstruye el paso, así que tener cuidado también por la zona. Excelente trabajo, lo decían también los oyentes, me decían acá la Baixa y 4 de enero, hay muchos sectores, ¿eh? Muchos sectores, gracias a todos por escribirnos.